Buenas noches. Este viernes en A Fondo Asarquía repasamos algunos de los asuntos destacados de la actualidad de los últimos días en la comarca oriental malagueña. Vamos a hablar de la sequía, que sigue formando parte de la actualidad informativa. Y también vamos a hablar de uno de los personajes importantes de nuestra historia, de Bernardo de Galvez, porque esta semana las hijas de la Revolución Americana han visitado su pueblo natal, Macharabiaya, para conocer dónde nació el héroe de la Revolución Americana. Eh, vamos a comenzar hablando de la sequía. Empezamos con la visita de la consejera Carmen Crespo a nuestra comarca el pasado miércoles. La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía Carmen Crespo ha visitado este miércoles la comarca de la Axarquía para abordar la problemática de la sequía. En su visita a Vélez Málaga aseguró que todas las obras incluidas en el decreto de emergencia están iniciadas y se ejecutarán en los próximos meses. Crespo destacó la colaboración del sector agrícola, al que ha hecho entrega de la resolución para hacer uso de las aguas regeneradas en las depuradoras. Aguas regeneradas de toda y cada una de las sedas de aquí son vitales, son nueve hectómetros nada desdeñable y aquí esta comunidad regante lo ha tenido claro desde el principio. Por tanto, si estamos viendo aquí ya esta concesión, todo va hacia adelante, ya todas las depuradoras que pueden tener posibilidad de agua regenerada en marcha. Tenemos prácticamente también el algarrobo que estamos ya dándole toda la prisa y por tanto lo que quiero decirle a todos ustedes, que vamos para adelante. La consejera de Agricultura también se ha referido a otras posibilidades para hacer frente a la sequía extrema que sufre la comarca. La desaladora de la zona de las Arquías, que ya hemos hablado en esa reunión del día 4 de febrero, y que vamos a seguir adelante pues, con la colaboración necesaria que necesita la zona para que en el futuro tengamos esa desaladora que necesita esta zona y que es competencia estatal establecida en el plan hidrológico de las cuencas mediterráneas. Crespo también visitó el ayuntamiento de Nerja, donde confirmó la cesión a este municipio del uso de uno de los pozos del río Chillar. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Sarquía, patrocina este programa. Pues como hemos avanzado al inicio del programa, uno de los asuntos que esta semana abordamos en a fondo es eh, el asunto que está eh, marcando las portadas de la actualidad diaria en nuestra comarca, la sequía. Esta semana ha habido diferentes cuestiones eh, que nos hacen eh, volver a retomar esta problemática en a fondo. Eh, acabamos de ver eh, la visita de la consejera de Agricultura Carmen Crespo para hacer entrega de la resolución del uso de agua regenerada de la depuradora de Belén Málaga a la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro y es uno de los asuntos importantes en la actualidad de la sequía en nuestra comarca. Para hablar de esto vamos, eh, nos acompaña esta noche en A Fondo. ...el vicepresidente de Asaragua, la empresa pública... ...que gestiona el agua en alta en la comarca... ...dependiente de la Mancomunidad de Municipios... ...de la Costa del Sol, Asarquía, ...Gregorio Campos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues eh, la visita de la consejera de Agricultura... ...ha sido uno de los asuntos que esta semana... ...ha marcado la Agenda de la Sequía... ...la Agenda de la Sequía que ya nos ha absorbido... Eh, ...que está marcando, como decía, las portadas diarias... ...de todos los medios de comunicación y que se ha convertido en la gran preocupación de nuestra sociedad en todos los ámbitos, en el agrícola, en el turístico y en general, porque eh, los números son muy, muy malos. Sí, los números son muy preocupantes. No debemos ser tampoco alarmistas, pero los números son muy complicados. La, la situación de la precipitación en el último trimestre, en el inicio del año hidrológico, a partir de octubre, en el otoño, han sido prácticamente nula. Estábamos pendientes de... bueno, estamos expectantes de conseguir esos niveles de precipitaciones como mínimo similares a los del ejercicio 2020-2021, donde tuvimos aproximadamente 350 litros por metro cuadrado. Y bueno, hemos, hemos visto con bueno con mucha preocupación como en este trimestre, como en este último trimestre del año, solamente hemos recibido entre 30 y 32 metros cúbicos, perdón, 30 o 32 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, como decía, la situación es muy preocupante. Ayer recibimos la visita de la consejera. Que bueno, que se están tomando medidas que entendemos que son necesarias. Y preocupante, como decías tú, por, por, varios, por varios sentidos. En primer lugar, por las actividades económicas que dependen eh, que nuestro embalse, que el sistema Viñuela... esté dotado con agua, con garantía de, de agua y de calidad para, para estos sectores económicos. El agrícola, tan importante en nuestra comarca, generador de empleo y de riqueza para, para la comarca de la Arquías Y por supuesto, el sector turístico, la otra pata de la economía sarquica que depende muy mucho del agua. ...y ya pues empieza también un poco a preocuparnos... ...a los gestores del agua... ...concretamente a la empresa pública agua ...y a todas las administraciones... ...que estamos trabajando en común... ...si tenemos que poner en valor el trabajo común... ...que hacen los ayuntamientos, la, la mancomunidad... Eh, ...la Junta de Andalucía por supuesto... ...en, en bueno, en buscar soluciones ¿no? ...y nos empieza a preocupar como te decía... ...el abastecimiento de la población... Que, ...que si bien está asegurado para el año hidrológico... ...hasta la finalización del verano... ...pero que tenemos que ser conscientes... ...que si las precipitaciones pues... ...bueno siguen sin llegar... Vamos a tener un verano complicado. Gregorio, la consejera en esta visita, eh, bueno, hablaba de que todas las obras incluidas en el decreto de sequía están ya en marcha y que van a estar ejecutadas en los próximos meses. Ahora iremos hablando de cada uno de esos proyectos, ¿Mm? pero mmm, la sensación que tenemos los que estamos siguiendo esto de cerca es que esas obras están iniciadas, pero no son suficientes. La, la sensación que, que tenemos es que, que la actuación es como casi siempre en muchas administraciones. Y que es lo que tenemos que, que muchas veces no entiende la ciudadanía, es que llegan tarde y también que son insuficientes, efectivamente. Eh, la concesión de agua que recibió ayer la Junta Central de Usuarios del Guaro... lleva aportado a este sistema, desde que se inició esta concesión, desde que se inició el, el rebombeo de agua desde la DAR de Málaga, casi 0,7 hectómetros. Eh, si esas medidas llevaran ya año en funcionamiento, pues tendríamos una dotación en el Embalse de Viñuela pues, mucho más superior a la que tenemos, ¿no? ...y por tanto eh, ahí donde debemos decidir... ...bueno, se está trabajando en el tema... Eh, ...los regantes de la margen derecha del sur de Guaro... ...una comunidad de regantes... ...que como saben los espectadores... ...pues... Congreva, ...congrega aproximadamente a 2.400, 2.500 hectáreas de regadío... ...principalmente de cultivo leñoso... Y se le está aportando, como digo, a la Edad de Belén Málaga, un agua de mucha calidad... ...que en aquella balsa que visitamos ayer con la consejera... ...se mezcla con agua... ...del sistema viñuela, del embalse de la viñuela... ...y que bueno, que va a minimizar o aliviar un poco... La, ...la problemática que tienen los agricultores. En este caso la situación está resuelta... ...ellos ya tienen agua... ...pero ellos son aproximadamente una sexta parte... ...de la zona regable en la comarca de la Arquías, ...2.600, 2.700 hectáreas... Eh, ...la preocupación está en los que todavía no tienen agua... Y no saben cuándo se van a ejecutar las obras, porque se están haciendo los trabajos de las depuradoras, pero el agua después hay que llevarla al campo. Si te parece, vamos a escuchar eh, cómo están de preocupados los agricultores, por ejemplo, en el municipio de Torros. Hemos eh, conocido esta semana, hemos, nos hemos acercado a ver cómo, por ejemplo, eh, la comunidad de regantes de Santiago en el Morche eh, valora esta situación. Los regantes y agricultores de la Axarquía... ...se están enfrentando a una sequía... ...que ofrece un panorama muy complicado... ...con la pluviometría más baja... ...en los últimos cuatro meses desde que hay registros... ...las comunidades de regantes siguen trabajando... ...y mostrando soluciones a las administraciones... ...con el fin de frenar este grave problema con el agua. "...y estamos en ello... ...porque eh, se nos viene encima... ...que ahora, que según nos están diciendo... ...que por mucho que corramos... ...que por lo menos hasta junio, julio... ...no se va a poder, es una pena que con la escasez de agua que hay, con la escasez de agua, que se estén tirando 2.000 metros cúbicos diarios, tanto del manzano como de, del río de Torró, al a mar. La unión de las comunidades de regantes y las administraciones públicas se presenta como uno de los puntos fundamentales para hacer frente a la falta de agua en la comarca. Y es lo que hay que hacer entre todos, arrimar el hombro y, y sacar esto como, como podamos, aunque tengamos que, que, que hostigarnos un poquito a los agricultores y tener que, que echar un canon, echar algo para que eh, pueda, poder terminar las obras, pero las obras mmm, están avanzando y yo creo que, que somos capaces de llevarla adelante, pero por lo menos... Antes del mes de julio, no creo que nos den el agua de la depuradora, que esa, sería, esa será la única salvación que tenemos por ahora. Un desafío a contrarreloj que enfrenta la exarquía para poder mantener un sector fundamental para la comarca, como es la agricultura y sus cultivos. Esa es una de las grandes preocupaciones ahora... ...una vez que se están haciendo las actuaciones en las depuradoras... ...¿cómo se va a llevar ese agua... ...desde las depuradoras hasta las zonas de riego... ...porque no todas las comunidades de regantes... ...tienen balsas como la que tiene... ...la comunidad del sur del Guaro. Efectivamente, la, la comunidad de regantes del sur del Guaro... ...estaba en la infraestructura prácticamente finiquitada... ...y de momento que consiguieron la concesión administrativa... ...de la Junta de Andalucía... ...y los permisos también de la Consejería de Salud... ...para poder utilizar ese agua regenerada en cultivo leñoso... ...pues prácticamente se pusieron en marcha... ...y bueno, no a la totalidad de la, de la capacidad... ...que tiene el de Belén Málaga... ...para suministrar agua regenerada... ...pero sí el 50% está utilizándose este agua... Eh, ...como decía Manuel, este agricultor eh, torroseño... ...efectivamente las obras de, de la edad de Manzano... ...y de Iara aquí en Torró pues van avanzadas... ...pero queda el problema de las canalizaciones... ...ahí tienen que incidir también mucho los agricultores... ...tienen que seguir trabajando en conjunto... ...con la Administración Autonómica... ...para que esas canalizaciones vayan paralelo... ...a la obra que se está desarrollando... ...de ampliación del sistema terciario... ...de estas dos edades, de Yara y Manzano... ...para que cuando esté a disposición de, de esos regantes... ...tengan esas generalizaciones previstas... ...y puedan dotar sus cultivos de agua de riego... ...hablaba Manuel, este agricultor torroseño... ...que entre 2 y 2.500 metros cúbicos... ...pues podía ser una ayuda muy importante... ...para agricultores eh, de Torrox ...y bueno, y que están esperando ansiosamente. Eh, al margen de eh, esta actuación en las depuradoras... ...que es la que mayor recurso va a aportar al regadío, eh, se está trabajando también en diferentes líneas para garantizar el abastecimiento a la población, la conocida como agua de boca, eh, de hecho ya están llegando aproximadamente unos 100 litros por metro por segundo eh, desde hace ya algunas semanas al litoral de la Asarquía desde Málaga, pero es un recurso que también es insuficiente para garantizar porque se estima, estimáis que la azarquía en verano puede estar consumiendo entre 700 y 800 litros por segundo. ¿no? Efectivamente. A eh, primero de diciembre también un compromiso que se, llegó, eh, se llevó a cabo en, la, en el Comité de Gestión de Sequía, que, que estableció la autoridad autonómica, eh, se estableció la dotación de, de agua tanto para riego, para los regantes asárquicos, como agua de consumo. Y en ese acuerdo se establecía que desde Málaga, desde el sistema limonero, Iban a aportar aproximadamente entre 2 y 2,5 hectómetros al sistema viñuela para preservar esta cantidad de agua que decimos que tenemos embalsada... en el embalse de la viñuela. ¿no? Concretamente están llegando entre 100 y 110 litros por segundo del sistema limonero. No ha habido ninguna incidencia. Prácticamente la totalidad de los días, como digo, desde el primero de diciembre, está aportando agua al sistema viñuela. Agua, como bien decía, agua tratada, que ya viene con su tratamiento de cloración y que está principalmente abasteciendo al Rincón de la Victoria, la población de Rincón de la Victoria. ...los otros recursos que esperábamos... ...son los del río Chillar... ...que bueno, también nos comunicaron otro día... ...en reunión que tuvimos con el director general... ...de infraestructura del agua... ...que se han retrasado un poco... ...por problemas del abastecimiento eléctrico... ...la compañía Endesa tiene problemas... ...para abastecer estos sistemas... ...y se van a retrasar algunas semanas... ...pero estamos esperando con ansiedad... ...pero como tú bien decías... Eh, ...son caudales insuficientes... Eh, ...en la actualidad, en estos días que estamos hablando... ...que está de actualidad... ...este problema de, de la sequía en la comarca... Nos comunica el jefe de explotación de Saragua que estamos consumiendo aproximadamente 400 litros por segundo, los ciudadanos asárquicos. Hay que decir también que el problema de la escasez de agua acopiada en el mar de la también se une la problemática que tiene Belén Málaga con el pozo de Molino de Las Monjas. Tienen que saber los espectadores que la población de Belén Málaga eh, se abastecía prácticamente en la mitad de sus recursos con el pozo de Molino de Las Monjas y por la situación hídrica también el caudal del pozo ha bajado. Y ahora mismo la totalidad de agua que consume Belén Marga provee del sistema de viñuelas. ¿no? Por tanto, como digo, eh, el consumo actualmente es aproximadamente 400 litros por segundo. Y las expectativas que tenemos, que pensamos y deseamos que este verano turísticamente sea importante para nuestra comarca y que nos visite muchísima gente, pero por tanto, como digo, también el consumo de agua va a ser mucho más alto. Como tú bien decías, entre 700 y 800 litros por segundo. Va a ser la dotación que vamos a necesitar en los meses mayores de julio, agosto y parte de septiembre. Como decías, está previsto que se incorpore antes del verano los pozos del río Chillar. El miércoles decía el delegado que pueden estar en abril. Eh, si fuera así, pues un recurso que va a estar para cuando eh, más falta va a hacer. Y sobre eso hay una cuestión que ha llamado la atención eh, y es el compromiso que ha adquirido la consejería de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Enerja para que uno de esos pozos eh, dependa del Ayuntamiento de Nerja. Así lo confirmaba ayer el alcalde José Alberto Armijo. La Consejería está ejecutando en el dominio público hidráulico en el río Chillar de Nerja. Se procederá a formalizar el acta de cesión del sondeo de la perforación identificada con el número uno de las tres que existen actualmente en el río Chillar. Por tanto, eh, debemos valorar positivamente esa determinación, esa decisión de la Junta de Andalucía, puesto que lo que era un recurso estratégico hace algunos meses, algunos años, hoy es un recurso que se ascribe que se vincula no al sistema de las arquías sino al sistema municipal al sistema local por tanto nerja recupera eh, un nuevo grifo que va a suministrar cuando resulte necesario a, eh, el abastecimiento eh, municipal os ha sorprendido en Zaragoza esa decisión bueno si nos ha sorprendido no tampoco por la eh, por la eh, bueno, por pues la condicionalidad que tiene la noticia como tal, ¿no? Porque de cualquier forma, obviamente, lo, los pozos de, del sistema de Chillar, si fueran necesarios, ese recurso iba a estar disponible para el municipio de Nerja. ¿no? Lo que sí nos sorprende es que de cualquier forma esos pozos, cuando sean necesarios para incorporar al sistema de viñuela, van a estar incorporados. ¿no? Se trata simplemente de la titularidad del bien, ¿no? Que bueno, que el alcalde de Nerja pues, ha visto conveniente, la consejería también, de que, de que sea Nerja el titular de esa explotación. ...nosotros es verdad que nos ha sorprendido mucho... ...esperábamos porque hacía tiempo... ...que las obras estaban ya terminadas... ...y si bien tampoco se trata de... ...bueno, del de sistema del Chilla... De, de, ...de agobiarlo mucho, de estresarlo mucho hídricamente... ...pero sí necesitábamos los recursos... ...y NERJA tiene sobradamente abastecimiento de agua... ...con los fondos que ellos tienen propios... ...y no entendemos mucho esta, bueno, esta solución pero... ...pero es una gestión que ya nace condicionada... ...efectivamente, una gestión que por un lado ya va condicionada... Eh, las instalaciones estaban previstas para que los tres pozos, los tres sondeos del Chillar se incorporaran al sistema Viñuela, de hecho el, la planta de tratamiento estaba prácticamente terminada y esta decisión nos sorprendió por ese, por ese sentido porque va condicionado ya concretamente ese sondeo directamente a la población de energía, le haga o no le haga falta. ¿no? Entonces entendemos una decisión complicada viendo la necesidad que hay en este momento de recurso hídrico en toda la comarca de Las Arquías. Este es el escenario que tenemos ahora mismo. Eh, vosotros, esta semana, le habéis pedido a la Consejería de Agricultura, a la Consejería de Aguas, que eh, acelere, que convoque lo antes posible el Comité de Gestión de la Sequía para esta zona y se tomen las decisiones que haya que tomar eh, más pronto que tarde. Efectivamente, como norma general, según nos trasladó el delegado territorial, el director general de Infraestructura del, área, del Agua, eh, estaba previsto que este Comité de Gestión de Sequía se reuniera el 1 de mayo y la postura de, de Azaragua, que le trasladó el otro día el presidente de Mancomunidad, José Juan Jiménez, es que se adelantara lo antes posible, principalmente porque nos preocupa también un factor que, que es importante, que estamos observando y, y en esta situación que padecemos, que cualquier gota de agua es necesaria, entendemos, consideramos que el caudal ecológico que en la actualidad se está vertiendo del Embalse de la Viñuela al río de Vélez Málaga, pues debían de buscar la solución de, de minimizarlo, de reducirlo o incluso de anularlo, ¿no? Un caudal ecológico que verdaderamente está establecido en los planes hidrológicos tanto nacional como de la cuenca mediterránea andaluza, pero que entendemos que en una situación de extrema sequía como la que está viviendo el sistema Viñuela... había que reconsiderar esta situación. Jurídicamente creo que, creo que es posible, de hecho si se lo trasladamos otro día a los representantes de la mesa de trabajo que tuvimos, y bueno, lo van a estudiar porque sea como fuere, es una decisión que tiene que tomar un órgano colegiado como el Comité de Gestión de Sequía, y esperamos que ayer mismo la consejera... Y el director general de Infraestructura del Agua nos decía que van a acelerar lo antes posible, que posiblemente en la, en la primera quincena de marzo podamos celebrar este comité de gestión de sequía y habrá que escuchar en ese comité a todos los actores implicados. Eh, Gregorio, eh, habéis planteado en esa reunión también que se estudien cuestiones como la suspensión del caudal ecológico eh, que se mantiene en el río Vélez desde el embalse de la Viñuela para. En la medida de lo posible, ahorrar todo el agua que hay en la presa y la cuestión que, sobre la que más se está hablando, la instalación de desaladoras, que eh, de forma estable eh, sería un proyecto a medio plazo, pero eh, que cabe otra posibilidad, que es la que habéis planteado vosotros, que es la instalación de desaladoras portátiles. Efectivamente, en un informe que trasladamos día atrás desde el jefe de explotación de, de la empresa pública Saragua a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, planteábamos medidas a corto plazo, urgente, por si la situación de falta de precipitaciones continuara hasta el verano. ¿no? Concretamente, una medida que han visto los espectadores recientemente en la isla de La Palma, a consecuencia de, bueno, de, del, del, del volcán que han tenido día de La Palma, son instalaciones portátiles que son muy rápidas de instalar, que son efectivas, si bien no van a tener la capacidad de, de aportación de agua que esperamos, pero entendemos que puede ser una solución que nos puede ayudar. ¿no? Eh, ...concretamente la instalación sería entre 5 y 6 módulos portátiles... De, ...de agua desalada ...en distintos puntos del litoral asárquico... ...con una capacidad aproximada de 30 litros por segundo... ...cada una de estas instalaciones... ...estaríamos hablando por tanto... ...si instaláramos seis instalaciones... ...de entre 180 y 200 litros eh, de agua por segundo... ...que bueno, que podrían complementar las dotaciones... ...que estamos hablando... ...que vendrían de la parte occidental de la provincia... ...del sistema limonero... ...y también la aportación de, de los pozos chillar de energía ¿no? Por tanto, eh, le trasladamos, a, como digo, esa problemática a, a la mesa de trabajo y nos trasladaba el jefe de explotación del sistema de Viñuela, Javier Muñoz, que ya lo tenían contemplado. De hecho, están ya pidiendo presupuesto, están sondeando la situación, el mercado y lo tienen en su agenda por si fuera necesario. Eh, la sensación, eh, cada vez que se produce una valoración por parte de representantes de los distintos partidos políticos, es que eh, todavía. Pese a la gravedad de la situación que hay en la comarca de la Asarquía, se siguen buscando culpables. Eh, cuando os reunís, los representantes de instituciones como Asaragua, la Consejería de Medio Ambiente, eh, también seguís buscando culpables en esas reuniones o buscáis soluciones. No, no, ya, ya ha llegado el momento de no buscar culpables. La situación, como digo, como estamos hablando, es muy compleja y aquí lo que se trata ya de buscar la colaboración institucional entre todas las instituciones. De hecho la empresa pública Saragua... está trabajando continuamente con los distintos ayuntamientos a los que provee agua y estamos mandándole notificaciones y no hemos puesto a disposición de los alcaldes o alcaldesas de los municipios a los que abastecemos agua para... si es necesario técnicamente, necesitan de nuestra ayuda técnica para que esos propios ayuntamientos también hagan un esfuerzo de optimización y de ahorro de agua. ¿no? Como también me gusta decir, cada vez que tengo posibilidad, no podemos cargar todo el peso de este problema que tenemos de sequía solamente en el sector agrícola, en el sector turístico. También la Administración, en este caso los ayuntamientos, tenemos que hacer un importante esfuerzo. Hay eh, ...pérdida... en las instalaciones de, de agua en baja de los distintos municipios de nuestra comarca que rondan en algunos casos incluso hasta el 30%, lo cual es una locura. Tenemos que incidir en mejorar las redes de, de abastecimiento en baja, tenemos que sectorizar las zonas de abastecimiento, tenemos que concienciar a nuestra población que el agua es un bien necesario y como estamos viendo finito, por tanto, es una cuestión importante. Eh, estamos hablando de todo lo que puede hacer la Administración, eh, de todas las posibilidades, pero quizás se echa en falta que también se esté haciendo ese llamamiento a la población para que todos seamos responsables. Sí, es muy importante. El compromiso de la ciudadanía es muy importante. Como digo, no podemos solamente derivar este problema a la carga de los hombros de los agricultores, que sabemos que es un sector económico muy importante. Los ciudadanos tenemos que ser conscientes también que estamos en una situación, en un clima mediterráneo, donde las precipitaciones cada vez son menores y estamos en una situación de extrema sequía y por tanto tenemos que ser también eh, bueno, responsables de lo que hacemos. ¿no? Por tanto, aprovecho la posibilidad para hacer un llamamiento de responsabilidad a toda la ciudadanía para que optimicen el máximo el recurso y gastemos la mínima agua posible. Bueno, pues ojalá eh, no tengamos que volver a hablar de sequía y cuando venga a fondo venga para hablar de otros asuntos. Eh, menos preocupantes. ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, este no es un problema que se acabe aquí, aunque mañana empiece a llover. Eh, hay que ser conscientes que esto es cíclico y que si no se toman las decisiones adecuadas ahora o en los próximos años, eh, nos vamos a volver a encontrar con esta, aunque seamos capaces de salir de esta. ¿no? Así es, tenemos que, que pensar, en, en, como digo, con altura. Las administraciones públicas están para dar soluciones a los ciudadanos. Y esto es una solución es un problema complicado y, y lo que no podemos dar lugar a que tengamos otra vez esta este espada de damocles de la sequía y que no podamos ofrecerle soluciones a nuestros ciudadanos por tanto hay que pensar en, en grande y seguir trabajando en el tema Gregorio Campos Vicepresidente de Azaragua, muchas gracias por estar en a fondo analizando uno de los problemas que ahora mismo más preocupa a la ciudadanía de esta comarca gracias a vosotros Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos con otro asunto, el segundo asunto de este a fondo. Dejamos la sequía y vamos a hablar de nuestra historia y de uno de los personajes pues, que más reconocimiento ha tenido eh, de los que nació aquí en la comarca de La Sarquía, pero que principalmente el reconocimiento lo ha tenido fuera, en Estados Unidos. Vamos a hablar de Bernardo de Galvez. <music> Seguimos en a fondo a Asarquía y vamos a abordar otro de los asuntos eh, de esta semana que está relacionado con nuestra historia, con uno de los personajes eh, más importantes que ha dado la comarca de la Asarquía, que curiosamente eh, ha tenido el mayor reconocimiento a lo que hizo en Estados Unidos, pero aquí desde hace algunos años también empezamos a conocer. Eh, bueno, lo que supuso su participación en hechos como la batalla de Pensacola eh, y por lo que ha sido reconocido por los norteamericanos como héroe de la independencia. Vamos a hablar de Bernardo de Galvez porque esta semana ha habido una visita importante a Macharabiaya, el pueblo en el que nació, de las hijas de la Revolución Americana. Eh, ellas han venido desde Estados Unidos pues, para conocer dónde nació. Este héroe de la Revolución Americana. Vamos a ver cómo fue ese momento que vivimos ayer en Macharaviaya. La presidenta de Hijas de la Revolución Americana, Denise Dorin Van Buren... acompañada por una delegación de la organización norteamericana, han visitado Macharaviaya para estrechar lazos en torno a Bernardo de Galvez. El objetivo de esta visita es conocer el pueblo natal de Bernardo de Galvez y dedicarle un sentido homenaje. Es un orgullo para ella y para nosotras saber que el pueblo de Bernardo de Galvez siga honorando la, la importancia de este héroe nuestro y vuestro en la libertad de Estados Unidos. Desde el Ayuntamiento de Macharabia agradecen la visita por lo que ello representa, la admiración, reconocimiento y homenaje aún en 2022 de Estados Unidos a un paisano que no solo no ha sido olvidado, sino que después de más de 240 años es recordado. Nos sentimos orgullosos de que un personaje de Macharavilla, como es Bernardo de Galvez, eh, que jugó por estas calles, como, como he dicho siempre, y que llegó a ser una pieza importante, eh, clave diría, dirían algunos historiadores, en la independencia de los Estados Unidos. Eso, lógicamente, es pues, muy importante que en estos años en que ya se está revisando, revisando mucho la historia y se cuestionan muchos personajes, que a día de hoy, eh, como Macharatungo y como español. Una unión de lazos entre las hijas de la Revolución y Bernardo de Galvez para poner en valor a uno de los héroes de la independencia americana. Para hablar de Bernardo, de Galvez y de Macharabialla, hoy tenemos aquí a tres personas que en el día a día trabajan para poner en valor a esta figura, trabajan para poner en valor también a Macharabialla, que es el pueblo eh, que ha sido capaz y ha sabido eh, aprovechar eh, que este héroe de la Revolución Americana nació allí y en los últimos años ha vinculado prácticamente eh, el día a día de Macharaviaya a la figura de Bernardo de Galvez y del resto de la familia Galvez. Nos acompañan hoy eh, José Galvez, es el presidente de la Asociación de Granaderos y Damas de Galvez de Macharaviaya. Eh, ahora contaremos eh, a qué se dedica vuestra asociación. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Eh, Alfonso Aurioles, que es el director del Museo de los Galvez de Macharabialla, también eres miembro de la Asociación de José Galvez. Y bueno, vamos a ir hablando eh, qué ofrece Macharabialla eh, para conocer su historia, una historia muy vinculada a la familia Galvez. Muy bien. Y el alcalde de Macharabialla, Antonio Campos, eh, ha sido un artífice importante de la recuperación de la historia de los Galvez. Eh, lleva ya bastantes años trabajando eh, para poner en valor aquí en España la figura de Bernardo de Galvez, que curiosamente, como suele pasar en muchas historias, era más conocido fuera de su frontera que donde había nacido. ¿No, Antonio? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que es una obligación del cargo de alcalde de pues explotar este eh, personaje y la historia de Macharavilla. Es lo más importante que tenemos en Macharavilla y debemos de trabajar en ello entonces no es algo que, que sea que haya que resaltar es una obligación que tiene uno la visita que hemos tenido esta semana de las hijas de la revolución americana eh, nos permite nos dan una dimensión del reconocimiento de Bernardo de Galvez en Estados Unidos los que habéis estado allí y habéis asistido a los actos de reconocimiento a este militar eh, sí habéis comprobado de primera mano eh, cómo lo valoran pero el hecho de que ellas vengan aquí para conocer un pueblo muy pequeño en el sur de España, eh, para el que no lo conoce, obligatorio visitar porque es precioso, eh, sí. pero que ellas vengan aquí a conocer dónde nació Bernardo de Galvez eh, da un poco la dimensión del interés que despierta allí. ¿no? Sí, hay que tener en cuenta eh, quiénes son. Eh, lo primero que, que habría que valorar es que Bernardo de Galvez es un personaje que sigue vigente. En este, eh, en este tiempo, eh, actuar. En 2022 hay una organización como la Hijas de la Revolución Americana, que no es una organización cualquiera, que es una organización que tiene más de 190.000 socias, que tiene capítulos en más de 3.000 ciudades y que eh, tiene una, una sede junto a la Casa Blanca, es tan grande como la Casa Blanca. Y ellos, pues, bueno, conmemoran, eh, dan a conocer la figura de Bernardo de Galvez y por ello la presidenta. ...que es un hito importante... ...venga a Macharavilla a conocer el pueblo natal de Bernardo de Galvez... ...ya es para sentirse orgulloso de, de eso... De, de, ...de estar en los objetivos de una organización como, como esta. Eh, una fecha marcada todos los años... ...en el calendario de Macharavilla... ...y que también vincula a vuestro pueblo con Estados Unidos... ...y con las tradiciones norteamericanas... ...en el mes de julio... ...ahí es donde eh, cada año cobra un gran protagonismo... ...vuestra asociación ¿no?... ...cuéntanos en qué consiste... Eh, sí. ...la Asociación de Granaderos. Sí, la asociación... Mm, o sea, ...se creó para dar... ...a conocer a la figura de Bernardo de Galvez... Eh, ...en España... ...porque en Estados Unidos es, es muy conocido... ...no es que... ...tenga una calle, tenga una plaza... ...tiene una ciudad en Texas bastante próspera... ...que lleva su nombre, en honor a él... ...y, y demás... ...entonces eh, queríamos hacer conocer... Porque en España no era conocido, junto con el Ayuntamiento Macharaviaya su, su figura. Y el 4 de julio eh, hacemos una recreación, hacemos una fiesta, por el Día de la Independencia, que es la, la única ciudad de Europa que celebra ese día en, en, en Europa. Y, y lo que queremos hacer es ver a la gente la figura tan importante y lo decisivo que fue en la independencia de, lo, de los Estados Unidos. Que si no llega a ser por Bernardo de Garbes, la independencia de los Estados Unidos. Hubiese llegado, pero a lo mejor hubiese llegado 60, 70 o 100 años más tarde. Cada 4 de julio hacéis una recreación de esa batalla de Pensacola y de algunos de esos episodios eh, de la, la participación de Bernardo de Galvez en la guerra de independencia de Estados Unidos. Exacto. Eh, bueno, se, todos los años, incluso con la pandemia, se ha hecho, con las medidas que, que había que tomar y demás, mucho más reducidos, sin público. Y con el apoyo, no el apoyo, con, con el ayuntamiento de Macharabialla, este año queremos volver a hacerlo ya, si, si lo permite el virus, hacerlo otra vez como anteriormente. Cada 4 de julio, deja de ser José Galvez y pasa a ser Bernardo, Bernardo de Galvez. Bernardo Galvez, uh -huh. además tengo la suerte de ser un clon de él, porque me parezco totalmente, yo soy descendiente de los Galvez de Macharabialla y somos, somos muy parecidos. Entonces, yo estuve en Galveston, me invitaron. Allí eh, en Texas, y se quedaban sorprendidos del, del parecido que teníamos, teníamos los dos, eh, Bernardo y, y yo. Es decir, casi que las esculturas que hay en Estados Unidos, <laughs> que hay varias, ¿no? eh, dedicadas a Bernardo de Galvez, se podían haber inspirado, inspirado en figuras. Normalmente, la, la, los cuadros que más se parecen a mí o, o que somos calcados son los antiguos. Ya los americanos lo hacen un poco más estilo americano, más guapito, más delgado. <laughs> pero sí somos uno se mete en Google y pone Bernardo de Galvez y, y, y se sorprende el parecido. parecido sí sí <laughs> eh, Alfonso eh, trabajáis durante todo el año desde el museo para poner en valor la figura de Bernardo de Galvez y la de toda la familia Galvez pues sí la, los Galvez de Macharaviaya y Bernardo de Galvez son el, el elemento diferenciador que tiene el municipio de Macharaviaya y como bien ha dicho antes Antonio el alcalde cuando tú planificas el desarrollo turístico o el desarrollo económico del, del municipio, pues tienes que buscar cuáles son los elementos que le hacen distinto a los demás y más atractivos. Sorprendentemente, maravillosamente, afortunadamente, Macharabella ya tiene a los Galvez. Y tener los Galvez es tener un tesoro. Y tener a Bernardo de Galvez es tener dos tesoros. Entonces, pues desde el museo todos los años, a pesar de la pandemia, pues seguimos trabajando para, para ponerle en valor y poner a Macharabella. En su sitio, como antes ha dicho Antonio, que venga la señora presidenta de la hija de la Revolución Americana, que venga a Madrid, viene a Málaga y viene a Machara ya Hay que pensarlo, ya no tiene más que 500 habitantes. Y una señora que tiene 100, que es presidenta de 190.000 miembros voluntarios, eh, dice, viene a Machara nos lo paramos a pensar. Y no viene porque le hayamos pagado el viaje, no viene porque la hayamos invitado, no, viene porque ella decide que la primera actividad que hace después de la pandemia es venir a España y venir a marchar a villa Entonces, pues para sentirse muy, 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 muy orgulloso y decir, pues, bueno, que vamos, acabamos de empezar, como quien dice, aunque se llevan casi 100 años trabajando con los Galvez, pero hay que seguir porque merece se la pena. Bueno, históricamente a la familia Galvez. Mira, la, la familia Galvez es una familia que nace en Macharbella a final del siglo XVIII y entonces el, el gran artífice de la, del, del, de la familia es José de Galvez que es ministro de Indias. Él está en una visita pastoral que se hace a la villa de Macharabaya el obispo de Málaga entonces, pues descubre a un niño espabilado que es José de Galvez. José de Galvez lo becan para estudiar en el seminario de Málaga y eh, él decide que no quiere ser eh, cura, sino que quiere ser estudia leyes y estudia leyes en Salamanca. Se va a Madrid, es un señor muy, muy listo, muy inteligente, prácticamente no dormía y entonces, eh, muy brevemente, pues él eh, consigue la, la, la atención de la corona porque le plantea un... él se casa con la hija del embajador de Francia en Madrid. El, la, por, la porcelana de la granja, las reales fábricas la real fábrica de porcelana de la granja, están intentando endurecer la porcelana de la granja y no lo consiguen. Manda el rey un espía a Limos y eh, copian cómo se endurece la porcelana de Limos. Lo pillan y demanda el rey de Francia al rey de España por la copia. José de Galvez es el abogado de la corte francesa contra la corte española y gana el pleito. Y la corona española tiene que pagarle por la, el pirateo de la, de la técnica de endurecimiento de la porcelana de, de la granja, que es copia de la porcelana de Limos. ¿Qué hace el rey? Pues el rey ficha a José de Galve, lo nombra ministro de India. Y a partir de ahí, durante solamente 30 años, los galvez de Macharabia, ya que son gente muy inteligente, independientemente de que tengan la ayuda de su tío, son gente muy inteligente, pues logran algo que es increíble dentro de la historia de España y dentro de la historia yo diría que del, del mundo eso aportó muchísimos beneficios a Macharavilla en aquella época en aquella época Macharavilla ya era conocido como el pequeño Madrid porque una gente como los Galvez no podían permitir no podían consentir <coughs> que su pueblo fuera mísero Macharavilla hoy día cuando usted visita nuestro pueblo pues pisa el, el canto rodado del siglo XVIII pisa el canto rodado de que se que pavimentaba la, las calles de Macharavilla ellos se preocuparon de que Macharavillaya fuese una villa y que entonces se conocía eso como el Pequeño Madrid. Instalaron una real fábrica de naipes en Macharavillaya, que es increíble que en Macharavillaya se instalase una fábrica de, de naipes. Para hacer naipes hace falta papel y agua, cosa que no hay en Macharavillaya. El papel se trae de mijas o de arroyo de la miel y de los molinos bataneros de arroyo de la miel con el agua y los tra trapos que se hacían entonces de trapo. Las cartas salían por el... Muelle por el puerto de Cádiz hacia Estados Unidos, porque entonces la, la, los naipes se comercializaban en estanco, quiere decir que pagaban impuestos. Entonces, su labor fue muy breve, pero fue realmente espectacular. Y la, el trabajo de Bernardo de Galvez en los Estados Unidos y en la guerra de independencia, que no debemos olvidar que la guerra de independencia es una guerra de libertad, es una revolución de libertades. Es antecedente de la revolución francesa en los europeos, es la revolución americana, y ellos lo llaman. La revolución, porque triunfa la democracia contra el contra el, el rey tirano británico. ¿no? Bueno, pues ya nos hemos situado históricamente y ahora vamos a ir avanzando un poquito. Eh, lo más inmediato que tenemos es el próximo 4 de julio. Y como decíamos, el ayuntamiento está trabajando ya en recuperar este año eh, esa celebración como se hacía antes de la pandemia. No sé, alcalde, si va a haber incluso alguna novedad más. Sí, queremos hacerlo, pero, pero antes, eh, y ya estamos hablando de Bernardo de Galvez, primero el Día Galvez en Pensacola se celebra en mayo y este año se va a volver eh, a celebrar a lo grande en Pensacola. Y nosotros somos hermanos de la ciudad de Pensacola y por supuesto participaremos en esta, en esta eh, manifestación en favor de Bernardo de Galvez en, en Pensacola, Florida. Pero aparte, bueno, el 4 de julio queremos recuperarlo ya este año, si no nos impide ningún virus, Queremos volver a la normalidad y bueno, con sus mejoras, sus actualizaciones y eso, pero que queremos hacerlo como lo hacemos, eh, lo hacíamos antes de la pandemia. Alcalde, hay años que quizás eh, sea el político español que participa en más actos oficiales en Estados Unidos, probablemente incluso más que el ministro de Exteriores. <laughs> No, no creo. <laughs> no, no, no creo, pero bueno, sí tenemos muchas visitas pendientes, cosas que no podremos ir a todas, pero que, que tenemos. Entre, hoy, entre otras, eh, durante la pandemia nos hermanamos con la ciudad de Galveston, en Texas, y todavía estamos pendientes de hacer los actos oficiales en una y en otra ciudad, porque la pandemia no lo impidió. Pero justamente cuando se inició la pandemia era cuando el ayuntamiento de Galveston aprobó. ...el hermanarse con Macharrabiaya y Macharrabiaya con Galveston. Eh, ¿Durante cuánto tiempo preparáis desde vuestra asociación... Eh, ...la fiesta del 4 de julio? Pues prácticamente le digamos tiempo durante todo el año... ...intentamos hacer mejoras, intentamos hacer cambios... ...tanto es así que, vamos, el pueblo de Serilla... ...se multiplica por 4 o 5 los, los habitantes... Y se ha quedado pequeño el, el recinto que, donde se celebra. Ya el ayuntamiento está pensando en, en buscar otro para hacerlo más amplio y para que más gente pueda venir a, a visitarnos. Y como he dicho, todo año tiene que haber cambios para que la gente vea eh, espectáculos nuevos y, y demás. Eh, es una recreación teatral. Es una recreación. Se puede recrear a lo mejor la batalla de Pensacola, que fue la que Bernardo de... Fue una batalla bastante importante para, para Bernardo del Garbi para los norteamericanos, porque con esa batalla consiguieron desviar eh, tropas que iban en contra de George Washington para venir a, a defender Pensacola. Y sí, y un poco también se recrea un poco la época, todos vamos vestidos de época, las mujeres van vestidas de época, y es una cosa muy curiosa y muy, muy, muy bonita. Te invito a todo el mundo que, que este 4 de julio, que se va a celebrar, si Dios quiere, el, el sábado 2 de julio en, nuevamente en Macharabillaña. Eh, el escenario es prácticamente todo el pueblo. Sí, sí, porque se empieza desde la puerta del ayuntamiento, desfilamos con nuestros trajes hasta la, la plaza de la iglesia, allí se hace recreación, también después hay puestos de época que venden productos artesanos y es todo el pueblo y todo el pueblo se, se involucra. Alfonso, decía antes que llevamos eh, casi 100 años eh, estudiando, o intentando conocer eh, la figura de Bernardo de Galvez y su aportación. Eh, aquí mm, quizás empezó más tarde ¿no? o, o, o se intensificó más tarde. Eh, ¿Todavía quedan cosas por saber eh, de los logros de este militar? Cosas por saber eh, eso lo que hizo en su en su momento eh, está prácticamente casi todo estudiado aunque ahora eh, precisamente pues el ayuntamiento está ha traducido y va el ayuntamiento de evidentemente ha traducido y va a publicar un libro escrito en Estados Unidos desde la desde la perspectiva norteamericana ...mirando en los archivos norteamericanos... ...y en la historia norteamericana... ...sobre la batalla de Pensacola... ...entonces que lo ha escrito Wesley ha estado ...está escrito y publicado en inglés... ...y ahora ya está traducido en español... ...y pues y este año el ayuntamiento lo va a, a publicar... ...eso es el, sobre, la, sobre la figura... ...lo que hizo allí Bernardo de Galvez... ...sobre cuando se reivindica... ...he dicho 100 años por una cosa muy curiosa... ...y ya lo adelanto de primicias y Bernardo de Galvez y los Galvez de Macharbeaya... Pues sus tentáculos son, no se quedaron en Macharaviella, es muy curioso. También se está en imprenta ahora. Conocemos en Nerja que está el legado Francisco Bueno, que, forma, que es del el alcalde, el exalcalde de Nerja, don Alejandro Bueno, en 1909, fue la persona que ahora mismo tenemos constancia que primero escribió sobre los alcalde de Macharaviella en 1909 en un artículo publicado en el diario El Comercio. Después, en 1931, Díaz Escobar retomó ese artículo. Eh, y ese artículo que escribe Alejandro Bueno se basa en una carta manuscrita que está en el legado Francisco Bueno de Enerja, que la vamos a poder ver. Una carta manuscrita que un descendiente directo de Bernardo de Gálvez, residente en Italia, le manda a Alejandro Bueno porque España había olvidado lo que habían hecho sus, eh, sus paisanos. Entonces, por eso digo, he dicho casi 100 años. Se empieza a retomar en el 1930 con el señor Díaz Escobar, y después la gran figura que en Macharabialla empieza con los Galves es la condesa de Berlanga, doña Ángeles Rubio Argüelles, cuando crea el Teatro Ara en Málaga con su sede en Macharabiaya y se enamora de los, de los Galves. Y evidentemente, cuando llega a la alcaldía Antonio Campo es cuando, desde el punto de vista institucional, pues, se vuelca de una forma. Decisiva y ya nacen los granaderos de Galve Que hoy día los granaderos de Galve ya no son una asociación, sino que son orden de granaderos, porque los granaderos de Galve se fundan en el año 70, 1974 en, en San Antonio, como orden de granaderos y damas de Galve. Texas. Eh, Texas, perdón. Entonces, eh, hoy día, desde el año pasado, la asociación de Macharoviaya ha sido admitida como orden ya de granaderos, formando parte de esa orden internacional. O sea, que es que no paramos, el presidente no para, el secretario no para y los tentáculos eh, se van extendiendo y la figura y el, la promoción de las arquillas, de la historia de España y demás, pues es continuo, trabajar, trabajar, trabajar. trabajar. Y ya te digo, en el, el noviembre de este año, la Asamblea General Anual de las Órdenes de Granaderos y Damas de Galvez se celebra en Macharabia. Vienen gente de los capítulos o de las distintas órdenes de granaderos de todos los Estados Unidos. ...vienen a Málaga y más allá, allá a celebrar una asamblea anual... ...si el virus lo permite, como ha dicho antes el señor alcalde... ...publicaremos el libro sobre la historia de, de lo que ha aparecido... ...en el archivo de Alejandro Bueno... ...bueno, en el legado Francisco Bueno... ...de lo que escribió Alejandro Bueno, que era su padre... ...entonces, pues, es un tema apasionante... ...y que siempre va descubriendo cosas... ...y eh, la verdad es que, sí, que... Ahora que se intenta rehacer eh, tantos capítulos de la historia... Eh, ¿Ha habido alguna polémica en ese sentido con Bernardo de Galvez? Sí, ha habido alguna polémica con ese sentido con Bernardo de Galvez y las polémicas son siempre. han partido, porque Bernardo de Galvez en realidad murió como gobernador, perdón, como virrey de Nueva España. La capital del Virrey de Nueva España está en México. Y hace poco pues ha habido una tendencia diciendo que teníamos que pedir perdón por la historia a los mexicanos, partía del señor presidente de, de México. Hace poco he leído un artículo de un bisnieto o tataranieto del indio Jerónimo, norteamericano, que le atacaba al, al señor presidente de México diciendo: ¿Pero pedir perdón de qué? Pero usted, no podemos pedir perdón por la historia, la historia pasó. Lo que no podemos es jugar la historia con la idea de ahora. Y si algo tenemos claro es que nosotros somos descendientes de los españoles que estuvieron allí, pero los mexicanos también son descendientes de los españoles que estuvieron allí. Son igual que nosotros, somos la, el mismo pueblo que los países. Y la historia nos ha separado, pero tenemos el mismo origen, entonces sí ha habido. Y nos gustaría, y de hecho el señor alcalde, el primer viaje que hizo y donde primero se intentó promocionar la figura de Bernardo de Galvez fue en México. Y él visitó México. Y en México no, fue, no fuimos tratados precisamente como, entendíamos, como con la idea de decir, mire, nosotros no somos conquistadores, tenemos una historia común. ...Bernardo de fue virrey aquí, tenemos una historia común, somos padres comunes, abuelos comunes, bisabuelos comunes. Eso no americanos, los norteamericanos sí lo han entendido muy bien. Desgraciadamente, los hispanoparlantes no lo entienden también todavía. Ojalá será la gran asignatura pendiente. Bueno, pues ¿Mm? no sabemos si en México cambiarán o no de opinión. Eh, evidentemente, vosotros vais a seguir trabajando eh, en el proyecto en el que lleváis inmerso mucho tiempo. Eh, las citas uh -huh. más cercanas, como decías, eh, la, que, la que vais a tener en Estados Unidos eh, la próxima primavera, después el 4 de julio, pero eh, cada vez que hablamos de Bernardo de Galvez me sorprendes con alguna iniciativa en la que estáis trabajando. No sé qué tenéis entre manos ahora, aparte de lo que pues, ha dicho... Aparte que ha dicho que vamos a publicar un ayuntamiento con el de Macharavía, uh -huh. dos, dos libros próximamente sobre la historia de Macharavía, ya es mucho para, para nuestro municipio. Eh, bueno, yo quería decir que la figura de Bernardo de Galvez no está puesta en cuestión hoy en día, y la prueba de la visita de la hija de la Revolución Americana lo demuestra, porque mientras que en Estados Unidos se está revisionando mucho la historia, con, incluso con Colón, etc., pero Bernardo de Galvez se le hace homenaje hoy en día. Y, y siempre digo otra veces que que hemos hablado y eso que, que incluso hoy se están haciendo estatuas se va, hay pendiente una estatua que la pandemia ha evitado que se ponga todavía pero un, en el centro de Galveston eh, se va a poner una estatua que está pendiente hace unos años se puso una en el centro de, de la ciudad de Pensacola es decir que es un, una está figura en el Capitolio eh, el, el, el cuadro en el Capitolio es decir que es una figura que no está afortunadamente no se está poniendo en cuestión a día de hoy su figura porque bueno, aparte no tendría sentido tampoco. Es una persona que según dicen los historiadores, y como ha dicho José, eh, si no llega a ser por él, la independencia no se hubiera producido en su día, eso es algo que están de acuerdo los historiadores, y por lo tanto una figura, un héroe compartido, porque así lo dicen ellos, los americanos, un héroe compartido. Y la presidenta de la guerra de la Revolución Americana, han venido a marchar a Villaya, y porque termina su mandato y ha dicho ella que antes de terminar su mandato quiere venir a ver el pueblo natal de Bernardo de Galvez. Y eso es lo suficientemente importante para ellos que están en el centro del poder mundial y como para que aquí en España no, se lo recono, no reconozcamos eh, esa importancia que tiene. Sí. En pues, Macharabía, lógicamente, sí se, la, sí se lo mostramos. Pues hoy queríamos acercarnos también en a fondo a Sarquía, a la figura de Bernardo de Galvez, a su historia y a su pueblo, a Macharabiaya. Lo hemos hecho con los tres invitados que nos han acompañado en la mesa: José Galvez, el presidente de la Asociación de Granaderos y Damas de Galvez de Macharabiaya, Alfonso Urioles director del Museo de los Galvez de Macharabiaya. Y Antonio Campos, alcalde de Machara gracias a los tres por haber estado en la Fonda Sarquía. Gracias, gracias a vosotros. Y os emplazamos a todos a seguir viendo 101 Televisión y a que anotéis en vuestra agenda el 2 de julio una cita en Machara Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Sarquía, patrocina este programa.